Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo preparar picarones, este postre muy delicioso. Bien, acá tenemos zapallo, camote, también vamos a necesitar 650 gramos de harina sin preparar, anís en grano, 15 gramos de levadura, 2 cucharas de azúcar, sal, una pizca de sal, canela y clavo de olor. Y para la miel vamos a necesitar una chancaca, canela, hojita de higo, también anís estrella y naranja, las cascaritas de naranja y un poco de jugo de naranja, o sea, de estos dos naranjas. Bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente lo vamos a cortar en cubos y lo vamos a cocinar por separado. Bien, por separado, el camote y el zapallo, pero el agüita del camote no lo vamos a botar porque lo vamos a utilizar para poder preparar los picarones. Bien, entonces empecemos. Bien, entonces la levadura vamos a estar remojando con un poco de agua. Agua tibia. Bien. Acá el zapallo y ya está. Bien, ya está puré el camote y el zapallo. Ahora vamos a agregar la harina. La levadura.
acá como ven está un poquito seco. Bien, para eso es lo que nosotros decimos siempre, hay que guardar el agüita de camote, porque vamos a aumentar. Ahora lo vamos a hacer con las manos, ¿ya? Primeramente lo vamos a mezclar bien, bien todos estos ingredientes. Vamos a echar un poquito de agua de camote. Tibio. Más de agua. Lo vamos a frotar por unos 10 minutos. Vamos a dar unas palmaditas. Ahí. Tiene que estar en esta consistencia. Así. Bien, listo. Ahora lo vamos a dejar que fermente bien rico estos picarones. Por 30 minutos ahí lo voy a dejar. Bien, entonces ya dentro de los 30 minutos vuelvo para ver qué tal cómo va. Para poder empezar a freír. Mientras voy haciendo la miel de chancaca. Listo. Bien, ahí lo vamos a dejar por 30 minutos y ya vuelvo. Lo que acabo de agregar es agua, una taza y media de agua,
jugo de naranja, chancaca o panela. También vamos a agregar canela, anís estrella, cáscara de naranja y la hojita de higo. Bien, ahí lo vamos a dejar que hierva y ya vuelvo. Bien, amigas, ya acá ya tengo una ollita con una taza de agua, nada más una taza de agua. La chancaca, lo que les he mostrado en las indicaciones, acá lo he cortado, ¿no?, en trozos, y después he agregado anís estrella, canela, clavo de olor, una cáscara de naranja, un pedazo, jugo de dos naranjas y las hojitas de de higo, ya, y unas 4 cucharas de azúcar, ya, eso es todo. Ahora vamos a dejar que hierva, ya, ahí lo vamos a dejar que hierva. Lo que pasa que no se me grabó, no prendí la cámara para poder grabar cómo echaba los ingredientes, ya, más bien disculpen porque no sé cómo me pasó esto, no se prendió la cámara y ya cuando veo el celular estaba apagado la cámara, entonces no se pudo grabar lo que agregué. Por eso les estoy mencionando los ingredientes, lo que acabo de echar, ¿ya? Bien, entonces, ya bueno. Muy bien, acá tenemos una taza con una cucharita y media de sal. Y lo vamos a agregar agüita tibia. Esto es para poder cogerlo, la masa, para que no se nos pegue a las manos, ¿ya? Para los picarones. Ahí va a estar una movida y listo para poder empezar a freír. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué tal? Vamos a ver los picarones, ya pasaron 30 minutos y vamos a ver qué tal. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Qué tal los picarones? Ahí están los picarones, a ver, así, uf, se infló bastante. Ahora vamos a darle una movida, así, una movida. Está riquísimo. Ahí lo vamos a dejar unos 5 minutos más y listo, vamos a empezar a freír una batida. Ahí está, así, listo. Ahí lo vamos a dejar por 5 minutos más o 10 minutos más y para poder empezar a freír, ya. Bien, acá ya tengo una ollita con abundante aceite y una taza con agua, con sal y la masa. Bien, entonces vamos a empezar a freír. Bien, entonces comencemos. Ya, ahora sí, agüita, sí, lo vamos a pasar con un poquito a nuestra mano. Y la masa también vamos a coger un poco. Bien, ahí vamos entonces. Al principio es un poquito complicado hacer
los círculos, ¿no? Que nos salga así, perfecto. Pero de ahí una vez que te acostumbras, ya te parece más fácil. Ahora vamos a hacer uno más. Bien, acá como ven, ya, así se va formando los ricos picarones. Acá también se me cayó un pedacito de masa. Quema. Listo, así vamos a avanzar todos los picarones, uno más vamos a hacer y luego vamos a continuar haciendo. Así. Un poco vamos a agarrar siempre la mano con un poco agua con sal y lo vamos a hacer un círculo ahí. Plato servido. Así me quedaron los ricos picarones. Ahora vamos a agregarle un poco de miel. Un poquito más. Sabroso, rico, delicioso. Ahí está, así, así me quedaron los ricos picarones. Espero que ustedes también se animen a prepararlo. Ya, está riquísimo. Bien, amigas, esto fue todo por hoy. Hasta la próxima, estaré bajando más videos.